Desde la Secretaría de Infraestructura se inició con la demolición de 15 casas en el sector del muelle. En este predio se construirá el mirador gastronómico del río. Estas demoliciones se inician como un plan de avance de obra, de inicio de obra, y también previendo que Gestión del Riesgo nos llamó la atención por lo que presentaban estos muros que estaban presentando inestabilidad y que podían ser un riesgo para cualquier peatón o para cualquier vehículo del sector, porque estas vías están en funcionamiento. Entonces, estamos dando inicio a la demolición precisamente por un llamado que nos hizo Gestión del Riesgo en aras de evitar cualquier accidente y que ocurriera después un problema para el distrito. En este momento nos encontramos haciendo esta demolición con el apoyo de Gestión del Riesgo, con unos equipos que nos han facilitado para desarrollar esta actividad. Vamos a iniciar hoy con parte de la demolición, dado que mañana suspenderemos, vamos a aprovechar el día de hoy para hacer lo que más podamos. Mañana tenemos que dar inicio nosotros con una obra en Pinchote, en el corregimiento del centro, pero tan pronto podamos continuar con esta importante obra, la estaremos dando reinicio después del trabajo que vamos a hacer en Pinchote. El avance en la demolición de estas estructuras se da como recomendación de la Subsecretaría de Gestión de Riesgo y de Desastres y por el llamado de la comunidad ante la presencia de habitantes de calle y la inseguridad que este representaba. Terminada la demolición, seguimos nosotros ya con el adelanto y el principio de lo que será el desarrollo de este proyecto tan importante para el distrito como es el Mirador del Río. Se nos ha presentado una gran problemática en el sector, puesto que estos inmuebles fueron comprados a sus propietarios y quedaron casi que en un total abandono, y a pesar de tener seguridad, porque tienen seguridad, los habitantes de calle, es normal que lleguen y acudan a hacer sus necesidades y hacer otras cantidades de cosas que no conviene tampoco para el distrito, que es una mala imagen para el sector. Entonces lo que estamos haciendo precisamente es demoler para embellecer, para darle calidad de vida a todos nuestros visitantes y a quienes viven alrededor de este importante lote para el proyecto. Con esta obra de transformación social y turística de la ciudad se benefician aproximadamente 30.000 habitantes de la Comuna 1, en especial los habitantes del sector del Muelle.